algo que llevas dentro. Te vas a morir a fuego lento. Cuando vuela en pedazos cada ciudad, cuando el veneno blanco se va esparciendo, cuando tu nombre reina la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo, como mueres con mi país. Pero algo en ti es más fuerte, a mi crecer para tu suerte. Es el cantar de la rosa del café, es el petróleo que hierve entre tus venas, es su gente que no quiere más morir. Buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy iniciábamos con esa canción de John y Yo, gracias, un amigo de la casa. Escuchábamos esa canción tan linda, Colombia, nuestro país, canciones de esperanza. Lo hemos tenido en Tony Son y pues gracias a él, a Olguita, a Juan Pablo, Sebastián, Daniel, Hernán, por regalarnos esa canción en esta mañana, en Mi Parque, Tu Casa, con el que iniciamos en este 5 de mayo. Vamos a saludar a Manuela Esteves, está preparada. Yo escuchaba ollas por allá de fondo, se ve que está haciendo el desayuno, qué rico. Manuela, bienvenida. Muy buenos días, Sandrita, para ti y por supuesto para todos los televidentes. Precisamente no era yo la que estaba haciendo el desayuno, sino mi esposo. Y yo con unas ganas de desayunar, porque nosotros nos levantamos muy temprano a hacer ejercicio y yo desayuno después del programa. Pero aquí, firme con mi tecito y aquí para estar preparada para este programa que vamos a tener, que recuerden, hoy es de 30 minutos, así que tenemos que aprovechar al máximo este programa. Por supuesto, Manu, y precisamente por eso vamos a iniciar de una el programa de hoy. Hoy un super invitado, él es Gabriel Zifferman, teólogo, y con él hablamos un poquito de espiritualidad, de cómo conectamos con esa parte también maravillosa que tenemos en nuestro interior. Y pues queremos iniciar este saludo felicitándolo por su cumpleaños. Bienvenido. Hola Sandra, hola Manuela, muchas gracias. Sí, es un día especial, de esos que no se dan mucho, ¿no es cierto? Hoy de 5, del mes 5, y cumplo 55, la juventud de mi vejez. ¡Qué maravilla! ¡Qué fecha más mágica! 5 del 5-55. Yo aprovecho, Gabriel, si me lo permites, para felicitar también a una gran amiga. Ella es Gloria Orozco, está cumpliendo años hoy. Y todas esas personas que están en casa, que cumplen años, pues felicidades. Gabriel, vamos a iniciar entonces hablando contigo. Tú eres teólogo y vivimos una situación en este momento en la que hay mucha incertidumbre, en la que tenemos que conectar con esa parte interior que nos pone como los pies en la tierra, que nos permite mirar con esperanza lo que viene. Hablemos un poquito de eso. Bueno, sí, en primer lugar, en teología, ¿no es cierto?, la paz se dice originalmente en hebreo shalom. Uh-huh. Shalom no es la tranquilidad que queda después de un conflicto, sino el amor fraterno que impide iniciar el conflicto. Entonces, la paz involucra poder cuidar y hacer lo que yo pueda para ese amor fraterno en la casa, en el trabajo, aunque ahora estamos haciendo teletrabajo y todo eso. Desde el punto de vista teológico, yo me he dado cuenta que las personas a uno le consultan o le llaman o le escriben diciéndole qué pasa con esto, con la pandemia, con la cuarentena. Dios está castigando, Dios nos está probando, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en cuanto a eso yo me suscribo a lo que dice el cardenal, perdón, el nuevo arzobispo de Bogotá, Monseñor Rueda, que él dice que quien afirma eso es una ignorancia, cae en una ignorancia. ¿Por qué? Porque ignora el Dios de Jesús, y el Dios de Jesús es un papito. Y un papito nos tiene haciendo una tarea.
Se vino una tarea. Nosotros no la esperamos, no la pedimos, pero nos dieron una tarea. La naturaleza o a causa de qué tenemos esta tarea de la pandemia. Y por lo tanto, tenemos que poder hacer algo. Pero el papito lo hace con nosotros. El papito, el Abba, en arameo, papito, ¿qué significa? Es el Dios de Jesús, así lo reveló él. Ese papá está haciendo con nosotros la tarea. No, a veces perderá la paciencia, se irá, volverá, pero lo importante es que está ahí haciendo la tarea con nosotros. Entonces, él no la va a hacer por nosotros, eso es lo importante. Entonces, Dios ha prometido estar para hacer la tarea con nosotros. Si él la hace por nosotros, se engaña a sí mismo, nos engaña a nosotros y engaña a la profesora, que sería la naturaleza y el mundo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es si estamos haciendo bien la tarea, si estamos permaneciendo sentados haciendo la tarea. Y como cada uno de nosotros es único y irrepetible, cada uno sabe qué tarea debe hacer. Manuela, ¿cómo estás? Gabriel, buenos días. Te habla Manuela. Feliz cumpleaños, un abrazo gigante. Yo creo que hay que averiguar qué significa ese 5, porque el mes 5 del día 5, 55, eso tiene que de pronto que decir algo. Así que felicitaciones en tu día. Gabriel, ¿cuál es el aprendizaje puntual? Si tenemos que decir, y si tú podrías decir, mi aprendizaje que me ha dejado el tema de la pandemia que estamos viviendo, ¿qué podría ser? Bueno, pienso yo que es que uno en primer lugar tiene que repensar su creencia en Dios, su fe en Dios. Porque acá empiezan, ¿no es cierto?, a generarse las típicas frases, Dios sabe lo que hace. Ah, o sea que Dios sabe y hace que mueran miles de personas en el mundo. No, Dios no sabe lo que hace, más bien Dios hace lo que sabe. Y Dios sabe estar contigo, está luchando contigo. No es un Dios pre-pandemia, post-pandemia, sino un Dios en pandemia, que está haciendo las cosas con nosotros, luchando con nosotros, porque también me parece una ridiculez cuando por ahí predicadores, clérigos o personas dicen que el virus es un maestro, el virus nos quiere matar, el virus es un asesino. Lo que nos puede enseñar es la lucha contra, que tenemos biológica contra ese virus. Y de ahí vamos a exprimir un sentido. Gabriel, tú dices... No de otra manera. Tú dices que este virus es un maestro, seguramente viene a dejarnos un mensaje y es precisamente... No digo eso, yo digo que no es eso. Ah, no es eso. El virus nos quiere matar. ¿Cómo va a ser un maestro? Lo que no, yo puedo aprender de la lucha que yo tengo contra el virus, con la comunidad, con los otros, con sufriendo con otros. De eso yo puedo exprimir sentido. O sea, el aprendizaje está en cómo enfocamos esto, más bien. Es lo que quisiste decir entonces, Gabriel. Claro. Okay. La vida no es para la muerte. Para nada. La vida es para darla. Entonces, ¿a qué la estoy dando? ¿A alguien, a una causa, a algo? ¿Estoy dando mi vida a qué? Esa es una buena pregunta para hacerse en cuarentena. Yo puedo donarme igualmente, aunque esté en cuarentena. Perfecto, Gabriel. ¿Cómo? Vamos a hacer una pausa en este momento en mi parque, tu casa, pero ya mismo vamos a avanzar contigo en este tema interesante que traemos hoy. Antes quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente que se está comunicando con nosotros en nuestra línea de WhatsApp 350-724-3044. Nos dicen por aquí, excelente esa interpretación que de Dios está haciendo la tarea en esta pandemia. Ya que uno se cuestiona eso, es Ángela Giraldo quien nos escribe, muchas gracias, desde el barrio Campo Valdés. Vamos a hacer entonces esa pausa y ya regresamos para seguir con ustedes en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Hola, amiguitos. Hoy vamos a preparar un delicioso
tijerita, zumo de limón, crema de leche, galletas y una coquita y licuadora. Vamos a iniciar con la preparación. Primero agregamos la crema de leche. Echamos la lecherita, la agregamos y después vamos a agregar el zumo de limón. Amiguitos, este postre no se puede licuar mucho, se tiene que licuar de a poquito. Todo recipiente vamos a poner una capa de galletas. Agregamos unas capas antes de que se nos termine nuestra mezcla. La copa. Amigos, al final ponemos un poco de ralladura de limón. Este es nuestro resultado final. Chao, amiguitos, nos vemos en la próxima receta. Me encanta ese resultado final, Antonella, qué lindo. El video que compartes con nosotros en Mi Parque, Tu Casa. Yo siempre tomo nota de esas recetas maravillosas porque luego las hago en casita. Así como Antonella, ustedes también pueden animarse y mandarnos sus videos. Los papás que están viendo precisamente este espacio, pues pueden grabar a sus hijos y mandarnos las ocurrencias de ellos porque nos encanta de verdad tener ese espacio con ellos. Vamos ahora a saludar a una televidente que se comunica con nosotros desde Envigado. Ella es Claudia Lucía. Claudia, ¿cómo estás? Hola, muñeca, ¿cómo amaneció? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué has hecho? Qué belleza de vestido, María, está muy floreada. Ay, tan bonita, Claudia. ¿Cómo quieres participar con nosotros esta mañana en Mi Parque, Tu Casa? Qué bonita. Sí, hermosa. Claudia, ¿cómo? Dinos. Muñeca, necesito darle mil felicitaciones por este programa tan hermoso, tan divino. Dios, la con esa mona de verde también es muy linda, preciosa. Sí. Dios la bendiga. Necesito darle un agradecimiento a este joven Gabriel. Ave María, qué belleza de hombre, como habló de hermoso. Ave María, hola Gabriel. Aquí está él con nosotros precisamente. Sí. ¿Tú quieres preguntarle algo a Gabriel, Claudia? Ave María, qué muchacho. Que Dios le bendiga, esa inteligencia que Dios le dio, que habla muy hermoso de Dios, que es que esta pandemia no la mandó Dios, eso la mandó fue el hombre, Satanás. Dios nunca nos quiere ver enfermos. ¿Cómo le ocurre que dicen que Dios mandó la pandemia? No. Dios nunca quiere lo peor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, Gabriel, un abrazo bien grande, un abrazo bien grande. Dios te bendiga. Te colme de bendiciones y te dé más sabiduría de la que te des. Qué belleza como hablas de Dios. Ay, tan linda. Claudia, tú también hablas muy lindo. Ese mensaje que nos dejas hoy es de ánimo, de alegría. Gracias por estar con nosotros. Vamos a avanzar con Gabriel porque el tiempo se va volado y hoy el programa es más cortico, pero un besito para ti, para toda tu familia y síguete cuidando en casita, ¿de acuerdo? Vamos a regresar entonces con Gabriel y vamos a retomar lo que estábamos hablando precisamente. No sé si quieres hacer algún comentario frente a lo que estaba Sandra, diciendo Claudia. ¿Te parece si... Sí, vamos a... Si leemos los mensajes que tenemos, porque hay unas preguntas ahí puntuales para Gabriel. Entonces, Fernando desde Los Colores dice, ¿qué chances de lograr la salvación tenemos con el estilo de vida que lleva la mayoría? Bueno, ¿qué salvación en primer lugar, verdad? El Génesis nos dice, es salvarnos del pecado. Simbólicamente, ¿qué dice el Génesis? Estábamos desnudos, tuvimos que cubrirlo, se rompió la relación consigo mismo, fuimos expulsados del paraíso, se rompió la relación con la naturaleza, Caín mata a Abel, se rompe la relación con el otro, desobediencia a Dios y prueban del fruto del árbol del bien y el mal, se rompe relación con Dios. ¿Qué es la salvación? Restaurar esas cuatro relaciones, conmigo mismo, con la naturaleza, con los otros y con Dios. Uh-huh. En esa medida somos rescatados.
Y yo creo que precisamente, Gabriel, esa es la invitación. Estamos viendo una situación que nos invita a reconciliarnos precisamente con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza y con Dios. Finalmente creo que ese es el mensaje. Sí, y pienso yo que es importante que de repente la formación que han tenido las personas o la predicación que han recibido no es conforme a Jesús de Nazaret. Hemos recibido otras cosas y no hemos ido a la original. ¿Cuál es el original? La fe de Jesús y el Dios de Jesús. En esa medida nosotros no nos vamos a perder. Entonces Dios no está como solidaridad. Dios está como solidaridad que acompaña, pero no como poder que interviene. Entonces, ojo con eso. Dios a veces salva de, y por eso es milagro, pero generalmente me salva en. Es decir, no, Dios no me salva del sufrimiento, sino en el sufrimiento. Dios no me salva de la pandemia, sino en la pandemia. Dios no me salva de la muerte, sino en la muerte. Entonces, porque Dios está, Gabriel, es eso de lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Manuela. Desde Envigado, Natalia Rojas dice, en el Antiguo Testamento Dios se enoja y manda plagas a los egipcios, al pueblo de Israel, lo castiga por adorar otros dioses. ¿Esto no puede ser un jalón de orejas para corregirnos? Bueno, adorar a otros dioses, la Biblia lo llama idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es absolutizar lo relativo y relativizar al absoluto. Eso lo podemos hacer con una ideología política, con un cantante, con una pareja, con un equipo de fútbol, con una persona que uno admira demasiado, con un político, con un sacerdote, con un obispo, con un cardenal, con un papa, etc. Todo lo que absoluticemos y es relativo, nosotros en esa medida estamos relativizando lo absoluto y caemos en idolatría. A eso se refiere. Pero en realidad Dios no nos castiga porque es papito. Reprende a veces fuerte, corrige fuertemente. ¿Qué hace un papito? Pero un papito no te pone a prueba. Yo no pongo a prueba a mis hijos. A Jesús Andrés, mi hijo, y a Adriana Lucía, no los pongo a prueba a ver cómo se van a comportar. No los meto en un laboratorio. No son conejillos de indias. Es que lo que pasa es que de repente se ha predicado un Dios. Natalia, creo que se llama, ¿verdad? Está citando el Antiguo Testamento, pero nosotros creemos en alguien que retomó todo eso y lo renovó, hizo una nueva alianza, que es Jesús. Y Jesús nos reveló que Dios es papito. Jesús nació pensando en que Dios es Dios de los ejércitos, y él debe haber dicho, qué raro mi experiencia como niño, que Dios es papito. Y después, a los 30 años, dice, yo soy su hijo, ese papito es mi papito, yo soy su hijo. Yo pienso que quiero no perder esto. Bien, nos mandan, Gabriel. Sí. Sí. Nos mandan otro mensaje, dice, ¿qué tal tu parque, tu casa? Agradezco a este invitado, por fin nos da respuesta a preguntas que uno siempre se hace respecto a Dios, sobre todo en esta pandemia. Gracias por invitarlo y ojalá se repita. Juan José Patascoy desde Laureles, también te mandan ese mensaje, envían muchos mensajes de felicitaciones por tu cumpleaños. Estamos viendo, sí, dice, hola, buenos días, mi nombre es Claudia desde Itagüí, para felicitarlos por el programa, y a Gabriel un saludo muy especial. Manu, yo también tengo mensajes por aquí. Muchas gracias. Dicen, buenas, acá desde Brasil, Belo Horizonte, sí. Un saludo muy especial. Te quieren felicitar, Gabriel Zifferman, por su gran conocimiento de estos temas. Qué bueno poder escucharlo más seguido acá. Muchas gracias. Él es John Jairo Jaramillo. La verdad es que sí, mucha gente está conectada con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, 350-724-3044, pero el tiempo pasa deprisa, Gabriel. Entonces me gustaría que, ya manera de conclusión, dejemos una reflexión, un mensaje para toda esta gente que nos está escuchando, nos está escribiendo. Un mensaje ya final para despedir el programa. Bueno, quiero ser bien práctico y bien existencial en esto. Cuando a uno le ofrecen algo para mantenerse vivo, las personas que están sufriendo un sinsentido en su vida, lo pueden ofrecer yoga, cuarzo,
teología, doctrinas, retiros, etc. Pero cuando ustedes me ofrecen algo para mantenerme vivo, uno no les cree. ¿Sabe por qué? Porque no saben mis secretos. Eso ocurre con todas las personas. Estamos tan enfermos como los secretos que guardamos. Por eso hay que conversar nuestra vida secreta. Tenemos tres vidas, pública, privada y secreta. Hay que conversar en relación con Dios, nuestra vida secreta con Él. Dios en el paraíso nos quiso desnudo, sin secretos. Relacionémonos con Él. Hagamos todo para eso. Podemos escribir una carta de perdón a Dios, a los demás, guardarla, entregarla después. Podemos hacer ejercicios de meditación, de oración, concedernos tiempo para el otro, mejorar nuestro carácter, que nuestra fe nos sirva para mejorar nuestro carácter por Dios. No tenemos que estresar más a las personas que viven con nosotros. Y esa es la fe. Emuná significa un salto al vacío. Creámoslo, con Dios se puede. Significa un salto al vacío. Creámoslo, con Dios se puede. Gabriel, muchas gracias. Gabriel, muchas gracias por ese mensaje. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por estar. Obviamente la oportunidad para volverte a tener aquí en mi parque, tu casa, ojalá sea presencial. Y gracias por ese mensaje, ese último mensaje que nos entregas. Muchas gracias, Sandra y Manuel. Muy bien, gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a ya prácticamente a despedir nuestro programa de hoy, Manu. Agradecerte también a ti. Espero que le haya quedado rico el desayuno a Daniel y que lo disfrutes ahora que terminamos el programa. Mañana nuevamente estamos acompañándolos a las 9:30. Muy puntuales estaremos de 9:30 a 10:30. Manu, gracias. Chao, que esté muy bien. Mañana nos vemos a las 9:30. Chao.